La Secretaría de Salud Jalisco, a través de la octava región sanitaria, hace un llamado a evitar enfermedades gastrointestinales que produzcan diarrea y deshidratación, pues esta es una de las principales causas de hospitalización durante esta temporada. Lo anterior lo dio a conocer el titular de la octava región sanitaria con sede en esta ciudad, Jaime Álvarez Sayas. Cada año tenemos la curva de incremento de motivo de consulta por enfermedades gastrointestinales, en primer lugar la diarrea, y en segundo lugar la deshidratación. Entonces eso es cada año con estas temperaturas que vienen, y sobre todo en esta Semana Santa y Pascua que viene, que hay muchas personas que no se lavan las manos, que no están consumiendo adecuadamente los alimentos en las mejores condiciones higiénicas, son las que tienen más propensión a enfermarse por estas causas. Okay. En ese sentido, ¿tus cuáles serían las recomendaciones? Lavarse las manos siempre antes de comer o consumir cualquier alimento y después ir al baño. Ver los alimentos que están en buen estado, tanto como uno si los prepara o si los consumes. Si presentas algún síntoma, no automedicarte, ni sobre todo con antibióticos. Iniciar una hidratación adecuada con vía suave oral y acudir al médico. Álvarez Sayas destacó la importancia de atender de manera oportuna la deshidratación por diarrea, pues esto puede llegar incluso hasta la muerte. El punto medular de las diarreas es evitar la deshidratación, que eso sí pone en riesgo tu salud y tu vida. No la diarrea, la deshidratación sí. Esa pérdida de agua y electrolitos por la vía intestinal o por el vómito puede llevar a una persona a la deshidratación, que es un estado que si es grave puede llevarte a la muerte, ya lo dije. Esa pérdida de bastantes electrolitos se tienen que reponer por alguna vía. La que recomendamos es la vía oral, por supuesto, con el vida suero oral. Es decir, si una persona tiene una diarrea o vómitos, lo primero que debe hacer es rehidratarse con vida suero oral. Eso es lo que tiene que hacer de manera inmediata, sobre todo las personas que tienen más riesgo de complicarse de morir, que son los niños menores de 5 años, no se diga los menores de 1 año, y las personas adultas mayores de 65, o en alguno de los casos que una persona padezca alguna enfermedad crónica grave, ¿no?, o descontrolada. En esos casos tenemos que evitar las muertes por diarrea. Para ello, la mejor opción es la rehidratación a través del vida suero oral, pues otros remedios pueden ser perjudiciales, alertó el médico de profesión. Hay muchos también mitos o malas prácticas de hidratarse, porque hay quien hace bebidas gaseosas con fécules de maíz, que hacen combinaciones de líquidos con remedios pues que se van recomendando, lo cual pues no. Incluso las bebidas deportivas con alto contenido de azúcar, que son precisamente para cuando un atleta de alto rendimiento pierde líquidos y electrolitos por el ejercicio, esa es la manera de rehidratarse en ese caso, pero no es lo mismo deshidratarse por una diarrea y vómito. Entonces, en lugar de hidratarte, te provoca más diarrea, es decir, es el efecto contrario. Por lo cual recomendamos que únicamente se utilice el vida suero oral o las hidrataciones orales que estén dentro de los parámetros que sí tengan esa capacidad de rehidratación, de hacer que se reabsorba otra vez los líquidos electrolíticos al intestino. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.